Soraida, eh, sí. habla Paul Henry. Eh, hola. Sí. Eh, una, una precisión técnica. La metagoge se traduciría como personificación, ¿verdad? Sí, se podría traducir como. Bueno, eh, es más amplio porque eh, puede ser una personificación, pero puede ser también una, una reificación. Es decir, que, que eh, es una. Es una, un cambio de, de lo animado en inanimado de lo inanimado en animado bueno eh, más bien más bien suele ser de lo de lo de lo efectivamente una personificación o una animalización es en ese sentido por lo general porque es lo que más lo que más expresividad añade es, eh, es eso es eh, el paso de lo inanimado a lo animado Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere plantear alguna otra cuestión? Yo tendría, a ver, veo una pregunta. Sí. Yo tendría, ¿Podría usted explicar un poco más lo que es la inventio? Pues claro, la inventio es, eh, es la primera parte de la retórica en la retórica clásica ¿eh? y eh, la inventio es el, el, el conjunto el repertorio de las ideas de los, de los temas, de los argumentos que se desarrollan en una obra literaria ¿eh? eso sería la, la inventio el, podría plantear leo otra pregunta podría plantear la imagen del, po del poemario como macroestructural sí, claro es decir que las imágenes en, en el caso de Lorca eh, tienen una vigencia eh, que es eh, mucho más amplia que la que puede haber en una metáfora o en una metonimia determinada, de forma que se configuran a lo largo del conjunto de un, de un poema o también de un poemario. ¿eh? De hecho, una de las cosas que van a ser importantes en un estudio de agregación, pues va a ser el, el, el analizar eh, las imágenes de un poema vinculándolas con las que hay en otro poema. en otro poema eso no quiere decir que el significado, eh, al que el significado de, una imagen, de una imagen poética sea siempre idéntico. ¿eh? no es siempre el mismo, pero siempre dialoga con el, senti con el sentido que tiene ese, esa misma imagen en, otras, en otros textos, en otros poemas. Así que sí, claro, el, las imágenes aparecen a nivel micro y macroestructural en Poeta en Nueva York. ¿Hay alguna otra cuestión? Sí, yo tendría una cuestión para, para el profesor Soria, porque ha destacado una referencia que es absolutamente fundamental, que es la de la, de la decadencia de Occidente. Es decir, que... Mmm, ese, ese libro de, de, de Spengler, ¿no? que sale en 1923 en, en la traducción de García Morente en, 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 en la Revista de Occidente, pues es una, una obra de, de, gran, de, gran, de gran importancia que yo creo que, que es importante que nuestros, nuestros estudiantes lo, lo conozcan y lo, lo tengan presente porque el, el contexto en el, que, en, el que, en el que Lorca escribe es el de una, de una gran crisis eh, política y moral también. Entonces, yo creo que si a lo mejor puede decir alguna, alguna cosa más sobre el, el, el influjo de la influencia de, de, de Spengler en lo que escribe Lorca y en, y en por qué lo escribe, le sería, yo creo, a los estudiantes de gran utilidad. Efectivamente, importa, la, creo yo, la, la, la constatación de que eh, este eh, libro, es decir, el, el, el libro de, 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 de Spengler eh, en realidad fue como destituido por, por otro libro suyo eh, llamado Años Decisivos, en, en donde, pues... Eh, hizo una, eh, una apuesta uh, eh, por la uh, uh, filosofía de la historia, francamente, uh, nazi, ¿no? eh, ap ap apoyando un eh, 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 tipo de, 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 de romanticismo eh, eh, organicista, ¿no? eh, de tipo romántico, pero el, 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 el libro la decadencia de, 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 de occidente pues fue efectivamente, eh, pues eh, se tradujo por garcía morente y, y fue el, el número uno de la biblioteca de ideas, que se llama biblioteca de ideas del siglo xx. ¿no? Y, 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 y estos, eh, el, el análisis de la, de la modernidad eh, es eh, el que pudo leer eh, Lorca, ¿no? de, eh, la idea de la, de la, de la ciudad mundial, ¿no? de, la, de la urbanización. Eh, el coloso pétreo de, eh, de la ciudad mundial señala el término del ciclo vital de toda gran cultura. ¿No? El pensamiento por bienes se ha trocado en pensamiento por dinero y la abstracción dinero corresponde a la abstracción número. Eh, entonces, el, eh, ahí la, el, el sentido de la, de la protesta, yo creo que lo, lo aclararán las intervenciones uh, siguientes, ¿no? hay como una... Eh, una incomodidad eh, y un, se resiente esa, eh, eh, esa digamos artificialidad de la metrópolis y de la megalópolis la, digamos, la ausencia de raíces lo que pasa es que yo creo que Lorca a diferencia de Spengler pues no encuentra un medio para echar de menos esas raíces eh, en el sentido de inventar una como una reconstrucción de un pasado que por otra parte el, es el suyo o sea de, de, desde el punto de vista digamos del, del referente del, del, del mundo exterior no lo, lo, lo más eh, si uno hace el esfuerzo de evocar lo que lo que podía ser eh, Hace eh, 100 años, eh, el pueblo de Fuente Vaqueros, la Vega de Granada, que llegaba casi al interior de la, de la ciudad. ¿no? La, la, las relaciones con, de, de Granada con el campo uh, eran absolutamente extraordinarias. Pero eh, para ir a, de la residencia de estudiantes, al centro de Madrid, ¿no? se iba en el, en, el, en el tranvía y se, y se atravesaba por, 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 por partes de, de, de campo. ¿no? Y sin embargo, salvo por el modo de llegada, eh, que fue por barco, el Nueva York que se encontró Lorca es prácticamente el que vemos nosotros. Con lo cual, claramente, digamos tiene a mano la solución de evocar un, una especie de gemeinschaft, una comunidad, ¿no? En el sentido de ese que creo que era Tony, uno de estos filósofos que oponía la, la gemeinschaft a la Gesellschaft, la comunidad abarcable, humanizada, ¿no? A, a, este, a esta geometría y angustia pero quizá está en es lo del poema doble del, del lago eden en el, en el centro de, de todo en el sentido de que de, de que ahí sí, el gesto del poema es como echar de menos la voz antigua pero Mm, claramente no hay vuelta atrás. Mientras que creo recordar que pues, esa especie de eh, nostalgia por los pre eh, en el, en la especulación de Spengler, pues como desde el propio título, no tiene una especie de valoración eh, moral, no la decadencia de Occidente. Entonces yo creo que es un poco como acabas tú de decir que es la, la, la propia lógica poética la que lo lleva a, 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 que, a que al leer el, el libro uno no pueda volver como si se llama a ninguna clase de, de maniqueísmo. ¿no? Es decir, eh, según la vulgata, el negro puede ser como una figura del buen salvaje. Pero resulta que no está en un contexto rural, sino urbano, ¿no? Y, y tiene unos elementos de, 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 de protesta que, te, que, te, que lo apartan de ese estereotipo, ¿no? O sea, no, no sé ya si me estoy desviando. No, no, gracias por todo, por todo, porque además has dicho muchas cosas que que, bueno, yo, no, yo no conocía en absoluto por ejemplo el, bueno, la importancia que puede haber tenido años decisivos y, y lo que has dicho también de, de conceptos como la Gemeinschaft y la Gesellschaft que, que seguramente pues, son cosas que habría que, que profundizar, lo que estás diciendo también es que, es que la crisis de Poeta en Nueva York es una crisis europea no es solo no se puede reducir al mundo urbano de Estados Unidos? Pues eh, yo, yo creo que, que es que uh, es una crisis, eh, una crisis eh, eh, europea y es una crisis eh, que luego hay esa, esa, esa confluencia porque por pasa también en el, es eh, decir, eh, oh, se ha buscado una crisis personal y efectivamente hay una crisis eh, personal en, eh, en, en, en en la biografía de Lorca, pero también en la de Alberti, pero también en la de Cernuda. Y resulta que eh, eh, estos escriben tres libros, como cada uno por su cuenta, cada uno con su crisis personal, y resulta que aparecen unos elementos como de, de confluencia, si queremos, como macroestructurales, como acabas de... Desde ¿no? de, de, de ese vaciamiento del, del sujeto, el cuerpo deshabitado. Entonces, resulta que eso al mismo tiempo confluye con una crisis mundial. Entonces, la tentación de tratar de, de, de conectar lo particular, es decir, la historia individual con, con la crisis general, pues es, es fortísima, ¿no? No sé. Uh -huh. Bueno, hay, eh, hay varias preguntas más, pero bueno, como vamos un poco pasado de tiempo, quizá eh, la, la las dos preguntas que hay para la profesora eh, Carandel, quizá podría eh, responderse después por escrito en el propio chat. Zoraida, ¿prefieres? Que lo hagamos Me parece estupendo porque a lo mejor ya son las doce y cuarto y tenemos ahora la, la segunda mesa de la mañana. Para no quitarles tiempo, pues propongo eh, poner algunas indicaciones en el, en el chat que todos pueden seguir y Perfecto. así podemos seguir haciendo las cosas así. Es decir, que, que, que los que quieran, los que tengan algún tipo de pregunta, pues pueden ponerlo por escrito y, y contestaremos lo mejor que podamos. <laughs>